la televisión. Hoy nos encontramos con Cocho Aparicio, un artista multidisciplinar e higuerina que ha recorrido el mundo con su arte y ahora ha vuelto a casa con un proyecto muy chulo. Está en Benamil, su casa, donde nos recibe y nos va a hablar un poquito de él. Buenas tardes, Cocho. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, darte las gracias por abrirnos las puertas porque esto es increíble. Muchas gracias, gracias a vosotros por venir y estar aquí esta tarde con nosotros. Cuéntanos un poquito, tú eres higuerina, pero te vas muy jovencita porque tienes una carrera muy, muy increíble como artista. Sí, bueno, yo realmente me siento muy higuerina, más que valenciana, aunque nací en Valencia, pero toda mi infancia la he pasado aquí siempre que he podido. Efectivamente, yo comienzo en el mundo del arte muy jovencita. Uh-huh. Mi padre, Pedro Aparicio Llorens, con apodo Pedro Micó el Sastre, me ha influenciado mucho a nivel artístico y uh-huh. cultural. Entonces yo desde bien pequeñita estudié la carrera de danza clásica, luego estudié la carrera de danza española, uh-huh. me licencié en Bellas Artes, en la especialidad de restauración y conservación de arte, y a partir de allí literalmente cogí la maleta y me fui a las Américas. ¿A recorrer el mundo, como se suele decir? Y bueno, he estado fuera de España casi 22, 23 años. Uh-huh. He estado viviendo y viajando por muchas partes del mundo, sobre todo Norteamérica y Centroamérica. Uh-huh. Y desarrollando pues mi arte en todas sus disciplinas. Uh-huh. Montando compañías de danza española, sobre sí. todo. Trabajando como gestora cultural en diferentes lugares. Ayudando a embajadas, sinfónicas, etcétera. Hasta me aventuré a hacer una pequeña película. Siempre llaman, América siempre llama al cine. Siempre, siempre. Y además tienes muchas oportunidades que lamentablemente aquí no hubiera podido tener. ¿Y cómo influye todo esto a la hora de volver y montar este proyectazo? Bueno, son muchos años pensando, maquinando, intentando volver a donde siempre has sido feliz, ¿no? Sí. Que es tu casa. Entonces, este proyecto surge también de la necesidad que he visto de los artistas donde no encuentran espacios de creación, donde no tienen ayudas para poder investigar, etc. Nos dices que has sido feliz, entonces, Enguera y Benamil, ¿por qué? Enguera lo considero como mi pueblo, he pasado años estupendos aquí, uh-huh. y Benamil es un lugar único para mí y mágico. Sí, se puede apreciar. Gracias. Con el calor que hace en el pueblo y aquí se está estupendamente, solamente eso y luego las vistas y lo que se respira da mucho gusto. Me cuentas que eso te influencia para abrir porque los artistas no tienen proyección aquí. ¿Es un proyecto abierto solo para artistas nacionales o también tiene visión internacional? No, el proyecto de Benamil es un proyecto de visión internacional. Uh-huh. La idea es que artistas de todas las disciplinas uh-huh. que entren dentro de nuestra línea del proyecto tengan la oportunidad de poder venir aquí a hacer sus creaciones uh-huh. y, cómo no, a dejarnos un trocito de su arte ¿sí? para Enguera y su gente. Ah, entonces este proyecto va a hacer que Enguera sume una línea cultural que hasta ahora no estaba tan desarrollada, por decirlo de alguna manera. Exactamente, vamos a ponerlo en el punto de mira. A ver si conseguimos ser referencia cultural valenciana y nacional. Vamos a intentarlo. Me hablas de los ámbitos culturales que vais a cubrir, de el tipo de artistas que vienen.
¿cuáles son el ámbito artístico, el perfil artístico que cumplen los artistas que vamos a recibir en Benamil? A ver, son artistas, ya te he comentado, está abierto para artistas de cualquier tipo de disciplina, uh-huh. ¿Vale? Van a haber unas bases, ¿sí?, en las cuales los artistas aplican, uh-huh, y nosotros desde aquí elegimos al artista, uh-huh, para poder ayudarle a hacer su creación. Muy bien, o sea, es algo abierto para todo el mundo que... Siempre y cuando sean cosas que... Que tengan relevancia o que puedan... tengamos relación con ellos, muy exactamente. Bien. El proyecto, su pistoletazo de salida es este fin de semana, con la presentación al público y demás, pero aquí ya la semilla ha nacido y empieza a moverse, podemos ver como... Ya hay algún artista que otro, podemos ver alguna pequeña obrita por ahí. Y tú has elegido un artista peruano para empezar, Adrián Arias. ¿Por qué Adrián? ¿Por qué un artista tan abierto, tan multidisciplinar? Bueno, primero que nada, Adrián Arias es para mí un gran artista visual, poeta y performer. Lo conocí hace mucho tiempo en San Francisco, en California. Uh-huh. Y pienso que su línea va totalmente con nuestro proyecto. Hemos querido tener a Adrián con nosotros. Hola. Hablando de Adrián. Y creo que ha sido una muy buena elección porque además hemos realizado diferentes talleres. Uh-huh. Este fin de semana tenemos también un encuentro de artistas y gestores culturales, uh-huh, aquí. Y el domingo haremos el cierre de toda su residencia, ah, con una exposición, un pequeño cóctel y, uh-huh, un performance. Ah, muy interesante. Será algo digno de ver, la verdad. Estáis invitadísimos. Me hablas de San Francisco. Déjame preguntarte, por favor. San Francisco es la cuna del arte. Es el arte en mayúsculas para... Bueno, creo que para cualquier persona que conoce un poco sabe que es donde todo tiene cabida. Cuéntame cómo fue tu experiencia. Mi experiencia en San Francisco es impresionante, ha sido impresionante. De hecho, yo me fui por un año y me quedé 8, quiero decir. Enamora, ¿no? Enamora totalmente, allí tienes las oportunidades que jamás hubieras podido soñar. Uh-huh. Y gracias a... Sí, abre muchas puertas, conoces muchísima gente y bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy bonita el poder estar allí y desarrollar muchas artes dentro de una misma, ¿no? Eso tal vez te da una pequeña semilla para imaginar, soñar Benamil, un futuro de Benamil. Sí, por supuesto. Allí se me abrió la chispa. Ahí es donde yo conecté y dije, en mi pueblo tienen que ver esto, esto no se puede quedar aquí, tienen que verlo, tienen que disfrutarlo. Tenemos que dar gracias a San Francisco. También, tenemos, sí, que dar por gracias. Supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Cocho, es increíble lo que estamos viendo aquí y esto es solo el inicio. Me gustaría verlo dentro de 3 meses porque va a ser una ebullición total. Todos los tenguerinos creo que lo tienen que disfrutar porque es increíble. Y nada, el domingo nos vemos. Por supuesto. Espero que triunfe, espero no, sé que vas a triunfar con esta idea porque algo tan bonito solo puede salir bien. Y a ustedes, darles las gracias por acompañarnos un día más en Enguera Televisión. Gracias.